Queridos hermanos, estamos reunidos en el nombre del Señor para festejar unidos a toda la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad esta gran Nochebuena. Nuestra asamblea, ahora radiante de gozo, nos invita a abrirle las puertas de nuestro corazón a Cristo, que es la luz verdadera que ilumina a cada hombre que llega a este mundo. Que esta noche de gracia traiga paz a todos los pueblos, pero especialmente al nuestro, tan necesitado de su protección. Las lecturas de hoy nos introducen al misterio de la Navidad. Iniciamos con el profeta Isaías, que nos anuncia el nacimiento del Príncipe de la Paz. Pablo nos proclama la salvación universal a través de Jesús, que es el camino del bien. Y por último, el Evangelio de Lucas nos da una clave teológica acerca del nacimiento del Mesías, nuestro Salvador. Los invito a recibir al celebrante. Cualquier palo si me te echarás capotadas, estrompa por la vida. La luz que dice que solo se abre la puerta, todo se despierta por la vida. Y para la examina como se abrirán las flores, todos los amores pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Dun, 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 dun. Cualquier palo si me te echarás capotadas. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se estropa con la Navidad. La navideña brilla con su redondez. Siempre bebé, como reina caraqueña. La navideña brilla con su redondez. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. La luz que dice que no se abre la puerta, todo se despierta con la Navidad. Y para la está mirando como se abrieron las flores, todos los amores pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Dun, 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 dun. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada. Esta noche sabrán que el Señor vendrá a salvarles y por la mañana contemplarán su gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía, a esta noche santa, en la que el Hijo de Dios nace para nuestra conversión, nace para nuestra salvación, para participar con gozo de estos sagrados misterios, ofreciendo toda esta Eucaristía por todas las familias que disfrutarán de esta misma Eucaristía y que orarán en su iglesia doméstica
el Señor a todos les toque el corazón y haga brillar su luz en sus corazones. Por eso, para participar con fruto de esta Eucaristía, pidamos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, Señor. Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Al Señor en esta noche santa, porque se abre el cielo para descender a vivir entre nosotros. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, que cada año revives en nosotros la gozosa esperanza de la salvación, concédenos que, así como ahora acogemos a tu Hijo llenos de júbilo como a nuestro Redentor, así también cuando venga como juez podamos recibirlo lleno de confianza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan el cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de Paz, para extender el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Cantemos todos este salmo. Hoy nos ha nacido el Salvador. Hoy nos ha nacido
De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aquí estoy, Señor, a escuchar tu voz, sentir tu palabra. Señor, a escuchar tu voz, sentir tu palabra en mi corazón. Eres el Señor, eres el Señor, te amaré de amor y perdón. Por eso te alabo con fuerza y valor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto
en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, feliz Navidad tengan todos. En esta noche santa, en una noche el Señor entró en la historia. ¿Por qué no de día? ¿Por qué el autor sagrado narra que toda esta realidad es de noche? Porque Cristo es el sol que nace de lo alto. Cristo es nuestra luz. Ya lo decía la primera lectura hermosamente tomada del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz grande. Es como si dijéramos cada uno de nosotros, en medio del túnel oscuro de la vida, vemos al final una luz. Ya vamos a salir de esta cueva. Ya vamos a salir de este aprieto, de esta situación. ¿Cuántas situaciones oscuras y adversas hemos vivido tú y yo? ¿Cuántas noches oscuras, como diría Santa Teresa y San Juan de la Cruz? ¿Cuántas crisis? ¿Cuántos momentos difíciles? Donde si pudiéramos exprimir nuestras almohadas, saldrían gotas gruesas de lágrimas que hemos cultivado a lo largo de la vida, lágrimas que hemos guardado en silencio. Y el Señor hoy quiere convertir estas lágrimas en diamantes, quiere convertir tu dolor en alegría, quiere hacer que toda esta realidad que tú hoy has vivido se transforme, que puedas tener esperanza. Por eso Isaías se alegra y dice: este pueblo ha visto una gran luz. Y también dice que el rey que va a nacer, recordemos que Isaías profetiza 7 siglos antes que el Señor nacerá de una doncella, y dice: este rey será príncipe de paz, reinará con la paz. Es decir, que cuando él venga a nuestras vidas, nuestro corazón, el indicativo de que él está entre nosotros, es que en nuestra vida habrá paz. Por eso hemos cantado con el salmista que hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y este salmo viene a sellar en nuestros corazones la misión de este Mesías, de este ungido. ¿Cuál es esta misión? La misión de impartir justicia. Todos nosotros tenemos el corazón herido por tantas injusticias que nos ha hecho el demonio, que nos ha engañado, que nos ha hecho lectura de la historia al revés, que nos ha hecho creer que Dios nos odia, que nadie nos ama. Y este niño, que hoy hermosamente estos ángeles han descubierto para hacernos descubrir verdaderamente que Dios está a nuestro lado, que Dios es de carne y hueso, que ha entrado en nuestra historia para sentir nuestro sufrimiento. Él ha venido a encarnarse para hacerte justicia. ¿Y cuál justicia? Pudiéramos preguntarnos. La justicia de la misión para la que este niño vino a nacer. La justicia de la cruz. La justicia del amor al otro. Del amor al enemigo. Del que lo podamos perdonar. Por eso, en esta carta de Pablo a Tito, el Señor viene a manifestarnos que esta salvación viene con una sola intención: con que aparezca en nuestra vida la obra de Dios, que surja en nuestra vida la obra del Creador. Porque al inicio todos nosotros fuimos creados buenos. Recordemos el 6º día de la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, utiliza un superlativo, dice: y vio Dios que era muy bueno. Es decir, que los reyes de la creación somos tú y yo, no el rey león.
que los reyes de la creación somos nosotros, porque la corona de nuestra cabeza es la razón, es nuestra conciencia, en el pensamiento donde nosotros tenemos la certeza de que existimos, de que sabemos que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos salva, un Dios que se hace cercano, y esto es importantísimo, y se hace tan cercano que su nacimiento es histórico. Y alguno dirá, ¿cómo tengo yo la certeza de que Jesús nació? Y que esto no es un invento de la iglesia, de los curas y de las monjas. Pues hay un censo, y en un censo se cuentan todos, con nombre y apellido, y allí entraron a empadronarse en ese censo José y María, y se dijo que ella estaba embarazada. Es decir, que Jesús entra en la historia, es contado. Lo que no se narra, lo que no se cuenta, lo que no se escribe, no acontece. Hay cosas importantes que suceden en la vida. ¿Cuántas madres dándole amor a sus hijos? ¿Pero quién hace más ruido? ¿Qué hace más ruido? ¿Hace más ruido un avión que cae o miles de ellos dando vueltas en el espacio celeste? ¿Hace más bulla un árbol que se cae, que es mutilado, mientras que millones de árboles están surgiendo en medio de la selva? ¿Qué hace más bulla? Por eso hoy el Señor no hace bulla, nace en el silencio de una noche. Así somos los cristianos para el mundo. Somos el alma del mundo. No hacemos bulla. Somos la sal en la sopa. Estamos en todo. Le damos sabor a la vida de muchos que viven de espaldas a Dios. Y qué interesante que este niño que nos nace, que no hace bulla, es envuelto en pañales. Es un niño frágil, un niño que se hace necesidades, un niño que se orina, que llora, un niño que tiene hambre, que la madre tiene que darle de mamar. Ese niño frágil, ese niño es nuestro salvador. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos hacer aterrizar a Jesucristo en la historia, porque hay gente que mira a Dios allá en las nubes y seguimos cometiendo el mismo error. Dios está allá. ¿Y por qué no le dices a tus hijos que Dios también está aquí? Que Dios está en tu corazón, en el seno de tu familia. Todo este esfuerzo que estamos haciendo todos nosotros como coral, preparando con detalle este amor para ti, este es nuestro regalo de Navidad, decirte a ti que Dios te ama, que nuestro Dios es humanado, que Él se pone en tu lugar, que sabe de qué pie cojeas, Él sabe por qué sufres y se ha encarnado para hacerte feliz. Esta es la buena noticia, que este niño envuelto en pañales, a quien los ángeles vienen a cantarle, es el Hijo de Dios. ¿Y qué sentido tiene que hoy celebremos en esta noche, en vez de estar bebiendo y comiendo como los cochinos? Estamos acá celebrando esta Eucaristía y dándole gloria a Dios. ¿Qué sentido tiene? Mucho, porque tú y yo tenemos una experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Hemos visto nacer a Jesús en nuestra historia. ¿Cuándo lo hemos visto? Cuando se nos anunció el querigma, cuando se nos dijo que Dios nos amaba, inmediatamente, si no se asomó una lágrima, tu corazón y el mío estallaron en paz. Y parece una dicotomía, ¿cómo voy a estallar en paz si el estallido es algo estridente y la paz es algo que se lleva con tranquilidad? Pues sí, nuestra vida quedó intranquila en la paz santa de Dios, al saber que el Dios humanado vino a nuestra vida. El cielo se unió con la tierra. ¿Dónde? En la pesebrera de tu corazón. Por eso nosotros, hermanos, hemos de darle gracias al Señor en esta noche santa. ¿Por qué? Porque Dios no está lejos de nosotros, está cerca, más cerca de lo que tú piensas, más cerca que tu propio pensamiento, y te conoce más que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos,
que tus hermanos, que tu familia en general. El Señor te conoce y a pesar de todo no te desprecia. Este niño no vino con sentimientos ya inoculados de maldad. Al contrario, es toda bondad y no te rechaza. Te sonríe, se alegra porque tú le amas, se alegra porque tú le adoras. Demos gracias al Señor en esta noche por esta palabra y por la fuerza que ella imprime en nuestra vida para que nos demos cuenta que nuestro Dios no está lejos de nosotros, está cerca, muy cerca como nuestro aliento. Por eso ahora vamos a profesar la fe. Y cuando digamos, y por obra del Espíritu Santo, ¿dónde te encuentras? Ponte de rodillas un momento. Y como los ángeles, adórale. Como los reyes que vendrán a adorarle, adelántate tú a adorarle. Reconócele como Dios y Señor. Que se te caigan tus coronas, que se te caigan tus títulos, que se te caiga todo aquello que te hace sentir grande en la vida. Porque no hay más grande que Él. Inclinémonos ante Él, porque Él es el sentido de nuestra vida, el amor encarnado. Profesemos nuestra fe sabiendo que Dios nos ama y que nunca nos rechazará. Decimos todos juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Sancho. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Presentemos al Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada una de ellas pidamos que nazcas en nuestros corazones, Señor. Que nazcas en nuestros corazones, Señor. Para que los hijos de la Iglesia, que celebran hoy con alegría el misterio de la Navidad, renazcan a una nueva vida de justicia, de amor y de paz. Roguemos al Señor. Que nazcas en nuestros corazones, Señor. Para que todos los hombres lleguen a conocer a Cristo, el Señor, y se reúnan alrededor del que ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, roguemos al Señor. Que nazcas en nuestros corazones, Señor. Para que el Hijo de Dios, que ha querido compartir nuestra naturaleza humana, dé alegría a los que lloran, salud a los enfermos, ayude a los moribundos y consuelo a los que en estas fiestas se sienten solos y tristes, roguemos al Señor. Que nazcas en nuestros corazones, Señor. Para que crezca en nuestras familias, reunidas en estas fiestas, la fe en Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro, roguemos al Señor. Que nazcas en nuestros corazones, Señor. Para que el Señor nos conceda ser instrumentos de su amor a donde quiera que vayamos, en medio de esta humanidad tan necesitada del amor de Dios, que cada uno de nosotros, diseminados por el mundo entero, como cristianos, como intercesores, podamos ser luz, sal y fermento de esta tierra que necesita cristianos, para que puedan hacer presente el rostro de Cristo
la humanidad de Cristo, esta manera de amar, los sentimientos de Cristo, roguemos al Señor. Que nazcas en nuestros corazones, Señor. Por aquellos que tienen nostalgia de su tierra, por aquellos que no tendrán nada que comer en esta noche, para que el Señor sea su alimento, su esperanza, su fe, su amor, para que Él que se nos da pueda enseñarnos a cada uno de nosotros a encontrar la felicidad saliendo de nosotros mismos al encuentro del hermano. Roguemos al Señor. Que nazcas en nuestros corazones, Señor. Padre Santo, tú que eres la luz que brilla en la oscuridad, danos a nosotros la certeza del amor que nos has tenido desde antes de la creación del mundo. Bendice a nuestras familias y a todos los que se dedican al canto, a la alabanza, al servicio en los demás. Que en esta noche buena, cada uno de nosotros pueda experimentar la potencia de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Convertidas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos transformes en Él, en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con
con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo amoroso y eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es Señor, se agitan las palmeras, te canta mi tierra. Santo, 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 santo eres Señor, se agitan las palmeras, te canta mi tierra. Santo, 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 santo eres Señor, con el golpe de una venda, con el ritmo de una danza, te cantamos. Santo, 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 santo eres Señor, con el golpe de una venda, con el ritmo de una danza, te cantamos. Santo, 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 santo eres Señor. Santo, 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 santo eres Señor, hosana en las alturas, te canta mi tierra. Bendito es el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas, te canta mi tierra. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con el golpe de una gaita, con el ritmo de una danza, te cantamos. Santo, 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 santo eres Señor, con el golpe de una gaita, con el ritmo de una danza, te cantamos. Santo, 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 santo eres Señor, te cantamos. Santo, 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 santo eres Señor, te cantamos. Santo, 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 santo eres Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: toma y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, y ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Oh María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, Reina y Madre, San José, su tu esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Manuel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en la noche santa en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. En silencio honramos a nuestros seres amados, especialmente los que se han ido en este año 2020, víctimas del COVID. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, desde los labios de este niño, al Padre Celestial, en comunión de fe y amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora el gesto santo del amor gracias a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo con el signo de la paz. Thank you.
Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. ¿Papi? No. No. Llores. El mejor regalo. Regalo. Eres tú. Eres tú. Ven. Ven. Dame. Dame. Un abrazo. Oh. Abrazo. Lucero que todas las noches brillas como las estrellas. Lucero que todas las noches brillas como las estrellas. Brindale la paz a los hombres y a los niños de nuestra tierra. Lucero que todas las noches brillas como las estrellas. Brindale la paz a los hombres y a los niños de nuestra tierra. Esta Navidad tendrá más alegría, pues nos acompaña la ternura y la amistad, y todos los niños buscan ese día siempre el regalito que el niño Jesús nos da. Hoy la brisa me envolvió con su fragancia de siempre, y el niño Jesús nació el 25 de diciembre. Hoy la brisa me envolvió con su fragancia de siempre, y el niño Jesús nació
Buenos días, mi hermano. Feliz Navidad para todos. Y un venturoso año nuevo. Y para ti, hijo, Dios te bendiga grandemente. Y siga guiando tu ministerio y tu paso. Feliz y bendecido día para todos. Y la paz esté con vosotros. En este día de la Natividad del Señor, les deseo a todos que este niño Jesús pueda colmarlos en lo más profundo de su corazón. Que Dios los bendiga. La paz para todos, hermanos. Quiero hacer llegar a través de este breve mensaje a todos los hermanos de la coral Nuestra Señora del Sagrado Corazón de nuestra parroquia Santísimo Sacramento y a todos los hermanos que durante esta novena de aguinaldos se han unido en oración a través del canal de YouTube de nuestra coral, hacerle llegar mi abrazo de alegría, de esperanza, de paz en este tiempo de Navidad que se inicia, en este día, en esta Nochebuena que vamos a celebrar, que estamos celebrando. Yo les quiero agradecer sus cercanías, sus oraciones y a todos los hermanos que han seguido las Eucaristías de Aguinaldo a través del canal, darle mi abrazo, mi bendición y desearles para todos la alegría del niño Jesús, la alegría y la paz que solo el Señor nos puede dar. Desde aquí, desde mi casa, desde mi corazón, les abrazo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Navidad! Oremos. Tu Señor, que nos has concedido el gozo de celebrar esta noche el nacimiento de tu Hijo, ayúdanos a vivir según su ejemplo, para llegar a compartir algún día con Él la gloria de su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a recibir la bendición propia de esta noche santa, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser reflejo de su amor. A cada invocación responderemos amén. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, e iluminó esta noche santa con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Que llene sus corazones de su alegría y les haga mensajeros del Evangelio, el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador. Amén. Que les colme de su paz y de buena voluntad, y les conceda participar un día de la Iglesia Celeste, aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja para siempre. A ser testigos del amor del Dios humanado, podemos ir en paz. Y feliz Navidad para todos. Que Dios nos acompañe siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz la Iglesia! ¡Feliz! Mientras cantamos, adoraremos al niño a nombre de todos aquellos que en sus hogares también tendrán un momento de adoración y lo colocarán en el pesebre. Niño lindo, eres tú mío.
aquí se lo pongo. Ese de gallina está en la cocina, café colado lo tiene a su lado. Pase vecino que ya vienen los gaiteros, pase mi hermano que vamos a parrandear. Pase vecino que ya vienen los gaiteros, pase mi hermano que vamos a parrandear. Sale del fogón, dame aquí se lo pongo. Está en la cocina, lo tiene a su lado. Pase vecino que ya vienen los gaiteros, pase mi hermano que vamos a parrandear. Pase vecino que ya vienen los gaiteros, pase mi hermano que vamos a parrandear. Exquisito manjar, mire vecino, los postres son muy variados, arroz de leche y piña para untar, calabaza de conservita de guayaba, cabello de ángel y el exquisito manjar, el pan de jamón. Sale del fogón, dame vamos dos, aquí se lo pongo, de gallina, está en la cocina, café lo tiene a su lado. Pase vecino que ya vienen los gaiteros, pase mi hermano que vamos a parrandear. Pase vecino que ya vienen los gaiteros, pase mi hermano que vamos a parrandear. El cafecito mezcladito con canela, de sobremesa lo que llaman plus café. Este es el Sante, es una región que es pionera, tómelo amigo pa' que se deleite usted. El cafecito mezcladito con canela, de sobremesa lo que llaman plus café. Este de los Andes es una región que es pionera, tómelo amigo pa' que se deleite usted. El pan de jamón, sale del fogón, dame vamos dos, aquí se lo pongo. Ese de gallina, está en la cocina, café colado, lo tiene a su lado. Pase vecino que ya vienen los gaiteros, pase mi hermano que vamos a parrandear. Pase vecino que ya vienen los gaiteros.